origen en el Instituto Superior de Banca y Comercio con fecha de aprobación del 28 de agosto de 1942 y surgió como respuesta a la necesidad de desarrollo industrial y comercial de la región del sur del país. En este momento recordamos con orgullo y gratitud los hitos y los logros que han marcado el camino de nuestra amada facultad a lo largo de los años. Hace 58 años, nuestra facultad nació con un sueño audaz: formar profesionales comprometidos y competentes en el campo de la economía, capaces de contribuir al desarrollo de nuestra región y del país. A lo largo de estos últimos años, hemos combinado dos cosas importantes: la experiencia y la innovación. La experiencia a través del legado de nuestros profesores, quienes en algún momento han sido nuestros profesores y hoy compartimos y somos colegas, compartiendo la misma pasión de formar nuevos profesionales, enfrentándonos a nuevos retos y a nuevos desafíos. No se estudia economía por casualidad, se estudia por convicción, por visión, por misión, por objetivos, por retos que tenemos en la vida, porque la sociedad la ha reclamado desde que ésta apareció en la faz de la tierra, la necesidad. Y la necesidad que está asociada a la escasez pide soluciones. Que me complace notablemente estar con ustedes festejando este aniversario. De parte mía, señor decano, toda la ayuda necesaria, todo lo que fuese indispensable para que la facultad crezca y tenga lo necesario. Que nuestros alumnos, estamos empeñados en que nuestros alumnos sean mejores profesionales, pero también estamos empeñados en que sean buenos ciudadanos y mejores personas.